El documental se llama Cartas de Amor y Sopa de Ortigas. Y las cartas de amor son las cartas que se enviaron mis abuelos cuando estaban detenidos en el campo de concentración más atroz de Francia, en Gurs, en plena Segunda Guerra Mundial. Y las cartas cuentan mejor que nadie la manera en la que ellos decidieron concebir y tener un hijo ahí, en esas condiciones, en ese lugar, que es mi padre. Y la manera en la que mi padre fue gestado y criado, y también cómo se encontraron después de la guerra, porque tuvieron un derrotero por separado, mi abuela y mi padre por un lado y mi abuelo por el otro. Mi abuela judía, mi abuelo comunista, brigadista, y se encuentran en el campo de concentración en los inicios de la guerra cuando Hitler invade Francia. Por este motivo, me imagino que la carga justamente afectiva es de ser muy grande para usted. Es una carga emocional muy grande, es un desafío muy grande, porque yo tengo que de alguna manera doblarme en el rol de nieto de los protagonistas y de hijo de los protagonistas. Esta es mi historia, tiene que ver con mi identidad. Yo soy fruto directo de esta historia y al mismo tiempo me tengo que sacar la camiseta, poner un poco de distancia para ponerme en el lugar de realizador. Y es un ejercicio realmente muy, muy interesante, muy intenso, me lleva por dilemas y desafíos bastante grandes. Presentarlo aquí en la universidad también debe ser motivo de orgullo y de algo muy particular también para usted, ¿no? Es imposible describir la emoción y lo que siento por estar presentándolo acá. No solamente como es alumno y egresado, sino porque esto se fue dando naturalmente. Yo lo único que hice en su momento fue pedir el aval del Departamento de Comunicación, de mi Departamento de Comunicación, y como una ficha dominó, se fue contagiando y apareció el Departamento de Trabajo Social y el Departamento de el Observatorio de Derechos Humanos, y se elevó al Consejo Superior y se aprobó sobre tablas, y hoy nos acompaña el Consejo Superior y tenemos a la rectora, y han organizado este evento, porque a decir verdad, los organizadores del evento son estos departamentos. Yo estoy acá para dar testimonio y para agradecer. ¿Qué espera de la respuesta del público? Yo espero que esto sea un puente, una ventana. La película en sí mismo es un puente generacional y cada instancia en este camino es una ventana, un encuentro. La película, el proyecto, son muchas preguntas, tiene más preguntas que certezas, y quiero compartir estas preguntas, sobre todo en este momento, que esté yo presentando y volviendo acá en esta universidad pública, gratuita, estatal, en estos tiempos, es doblemente emocionante y meritorio y significativo en estos tiempos. Es un orgullo para la Universidad Nacional de Río Cuarto, que sea sede de este lanzamiento, de este proyecto, de este documental que tiene una fuerte connotación social, una fuerte connotación cultural. Recién Daniel mencionaba el Departamento de Comunicación, el Departamento de Trabajo Social, el Departamento de Arte y Cultura, el Observatorio de Derechos Humanos. ¿Cuánto capital humano, cuánto compromiso, cuánto valor social tan necesario cuando estamos comprometidos en construir humanidad, en defender derechos? Así que yo realmente transmitirles el agradecimiento porque estén hoy acá en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Recién Cristian me decía que estaba vivenciando una serie de emociones porque justamente egresó de esta universidad. Y eso realmente creo que son emociones compartidas, emociones que se reciclan, emociones que dan cuenta de lo que significa la universidad pública cuando uno de nuestros egresados evidencia nuevas emociones porque retorna a esta nuestra casa con una producción de tanto valor. Así que bueno, de corazón muchas gracias, gracias Cristian, y realmente, que lo disfruten y que lo vivan con mucha emoción también. Muchas gracias.